ayudarte a ti. Es algo que le prometí a tu madre. Eres de quien mi hermana hablaba. Dijo que eras... ¿una clase de consejero? Tenía razón. Y tengo consejos que debes escuchar con mucha atención ahora. Lo que Peter logró hacer tiene un precio muy caro. Estará muy débil, así que dependerá de la fuerza de su inteligencia, su astucia. Va a venir por ti, Derek. Intentará meterse en tu mente y atacará tus inseguridades. Te dirá que él es el único que puede vencer a Gerard. No confíes en él. No confío en nadie. Lo sé. Si lo hicieras, podría ser el alfa que crees que eres. Lo malo es que el único en quien deberías confiar no confía en ti. Scott. Está con Stilinski ahora. Tienes que encontrarlo. Encuéntralo tan rápido como puedas. Conozco a Gerard desde hace mucho tiempo. Siempre tiene un plan. Y algo me dice que... que está saliendo tal y como él quiere. Viene para acá. Señor. ¿Matt? Eres Matt, ¿cierto? Matt, pase lo que pase, te garantizo que hay una solución que no requiere de un arma. Es muy gracioso que diga eso, porque no creo que sepa cuánta razón tiene en realidad. Sé que no quieres lastimar a nadie. De hecho, yo quiero lastimar a muchos. Ustedes tres no están en mi lista, pero podría ponerlos en ella. Si, por ejemplo, intentan llamar a alguien por celular como McCall lo está haciendo. Eso provocaría que lastime a alguien. A todos. ¿Qué esperas? Vamos. Más apretado. Haz lo que te dice, Stiles. ¿Vas a matar a todos? No, para eso está Jackson. Yo solo pienso en matarlos. Y él lo hace. Cariño. No quiero hablar. Entiendo. No estoy seguro de que pueda decir algo. No pretenderé que entiendo lo que sientes. Pues vete. Claro. Solo quiero que tengas algo de tu madre. En parte porque no pude evitar darme cuenta de que las cosas eran difíciles entre ustedes dos. Pero puedo esperar. ¿Qué? ¿Qué es? En serio, Linda. Puedo esperar. Descansa un poco. ¿Qué es? Como sabes, tu madre escribió una carta suicida para explicar la difícil situación a la policía. Pero escribió esta para explicártelo. Si te doy esto, ¿prometes destruirla de inmediato? ¿La quemarás? ¿Lo vas a hacer? Sí. Quiero que sepas que me pidió que la leyera y no debía. Es algo privado entre ustedes dos, pero ella insistió. Como te dije, no entiendo lo que estás sintiendo. No era cercano a mi madre. Ah, pero leer esto me hizo lamentar no haberlo sido. Porque si esta fuera mi madre, si estas palabras fueran para mí, no sabría cómo quedarme quieto hasta que alguien pagara por su muerte.